Muy, pero muy buenas tardes, queridos amigos. Mi nombre es Antonio Abatemarco. Bienvenidos a Cuna de la Noticia TV, un espacio de reflexión semanal sobre lo que sucede en Rosario y la región, basado informativamente en el portal de noticias cunadelanoticia.com. Primer programa del año, primer programa de este 2022. Dejamos atrás el 2021, un año, bueno, con muchas pérdidas, con mucho dolor, propias de esta pandemia, ¿no?, que nos sigue acechando aún y que parece tener una nueva etapa que de a poco se comienza a instalar en la Argentina. No obstante, vamos a bregar desde aquí, de nuestro humilde lugar, por un 2022 más solidario para los argentinos, donde nos unamos, dejemos de lado las diferencias y pensemos en el destino común, ¿no?, en ese común destino y en esa común unidad tan importante para todos los argentinos. En este primer programa vamos a tener a un eximio guitarrista de la ciudad de Rosario, un eximio guitarrista que en realidad es de Las Varillas, desde de un pueblo de Córdoba, pero se vino de joven a estudiar aquí a Rosario y se transformó en uno de los guitarristas más reconocidos, no solamente de la ciudad, de la provincia, sino del país. Un guitarrista que ha girado por Latinoamérica, ha girado por el viejo continente, por el mundo entero, en definitiva. Nos referimos a Ricardo Peralta. Con Ricardo Peralta hablaremos también, mientras escuchamos algunas obras, algunas canciones que lo influenciaron y que siguen marcando su vida. Hablaremos de esta distinción entre cultura culta y cultura popular, porque es algo que viven, ¿no?, los guitarristas, y los guitarristas que deciden adentrarse en el estudio, en el conocimiento de este instrumento tan hermoso. La música clásica y la música popular, o el folclore en este caso. Bueno, con Ricardo hablaremos de eso y de que no hay que tener distinciones, en realidad, porque la música es universal y hay que disfrutarla, y hay que tratar de aunar criterios, como decimos siempre, en pos de lograr un mundo mejor. Así que un programa interesantísimo con Ricardo Peralta, un gusto que nos queremos dar aquí, y un gusto personal hasta, si uno quiere, porque fue profesor mío de guitarra en su momento, así que la mejor manera de comenzar este 2022 con música, con historias, con guitarra, en definitiva. Ya, sin más, vamos a los auspiciantes y regresamos con la nota. cunadelanoticia.com, donde nace la información, siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. cunadelanoticia.com. Somos ABC Group, una consultora de marketing digital. Somos innovación, somos disrupción, somos transformación digital. Mutual de Camioneros 5 de Octubre, una mutual con respaldo nacional. Gestión Juan Chulit, Hugo Moyano, conducción. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Citratel, el sindicato de las telecomunicaciones, de tu lado siempre. Bertolino Inversiones, más de 30 años haciendo crecer tus ahorros. Con sus nuevas oficinas, ubicadas en Corrientes 763, quinto piso, en el corazón de la City Rosarina. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario. Secretario General Oscar Barrio Nuevo. San Luis 2145 Rosario. Coworking Works. Coworking Works. Soluciones innovadoras y flexibles al proceso de alquiler de espacios de oficinas en Rosario, haciendo que este sea rápido, fácil y transparente, utilizando nuestra plataforma de precios distintivos, los cuales incluyen Wi-Fi de alta velocidad, ambiente climatizado, infusiones y sistema de seguridad por CCTV más alarma. Estamos ubicados en Ceballos 201, en el primer piso del complejo Plataforma Wox, con vista a calle Colón, el corazón de Barrio Martín, frente a Plaza Bélgica, a dos cuadras del Parque Urquiza, con rápido acceso desde Circunvalación y Pellegrini. Ofrecemos un espacio de trabajo con mesas individuales y comunitarias. Contamos con oficinas privadas de uno y dos puestos de trabajo, oficina para reunión con capacidad para seis personas y un auditorio, equipado con imagen, sonido e iluminación. Contactanos vía WhatsApp al 341-61-64-199. Sindicato de Choferes de Camiones de la Provincia de Santa Fe. Gremio de la Federación Nacional de Camioneros. Juan Chulich, Secretario General. Hugo Moyano, conducción.
primer programa del año aquí en Cuna de la Noticia TV por Televisión Regional. Y dijimos, para este primer programa, para este primer envío, vamos a hacer algo diferente, algo distinto. Y decidimos convocar, en ese sentido, a Ricardo Peralta, un histórico guitarrista de la ciudad de Rosario, uno de los que más ha hecho para la difusión de la guitarra, ¿no? y de la música en definitiva, porque guitarra y música van de la mano, ¿no? Son hermanas. Estamos con Ricardo Peralta, ex profesor de la Universidad Nacional de Rosario, de la Escuela Provincial de Música, concertista, ha tocado en países limítrofes, pero también en el viejo continente. Bueno, un placer estar aquí y compartir unos minutos con Ricardo Peralta. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal? Un gusto. Igualmente. Tanto tiempo que no nos vemos. Tanto tiempo. Decía, ¿no?, cuando estábamos, antes de grabar, pocas veces estuve y estoy tan emocionado como hoy. Verdaderamente, bueno, un placer para mí. Para mí también un gusto encontrarnos. Para aquellos que no están al tanto, bueno, Ricardo Peralta fue mi profesor de guitarra en su momento, así, en la gloriosa Escuela Provincial de Música, sí. La gloriosa Escuela Provincial de Música, cuando intentábamos abrevar en este arte de la guitarra, ¿no? En la 50-30. Exactamente. Exactamente. ¿Sos de Las Varillas, Ricardo? De Las Varillas, provincia de Córdoba. Provincia de Córdoba. Vine acá hace más de 50 años. Tenía 17 años, terminé la secundaria acá y después estudié en la Escuela de Música de la facultad, donde trabajé muchos años, hasta que me jubilé, no hace mucho. Hasta que te jubilaste hace poco. Poquito, sí, en el medio de la pandemia, que no fue fácil. Bueno, el camino de muchos estudiantes que decidieron venir desde el interior a las grandes urbes, en este caso Rosario, a probar suerte, a estudiar. A estudiar, y la posibilidad de una universidad gratuita. Claro. Que no era tan fácil venir de afuera. A veces, estando acá, pienso y veo las posibilidades, la cantidad de escuelas que hay, tan cerca de todo, ¿no? De los jóvenes, porque inclusive escuelas que reciben personas que han hecho música y que quieren seguir desarrollando su talento y están en la escuela, creo que en la escuela provincial o en el profesorado 5932, profesorado Carlos Guastavino, que también trabajé allí, está la posibilidad. Y en el caso mío, lejos no hay nada. Claro. Yo salí a buscar un profesor de guitarra en bicicleta por calles de tierra, hacía algunos acordes. Y los básicos, ¿no? Los básicos. Me habían dicho. El cancionero popular. El cancionero popular tan lindo. Y me habían dicho de dos profesores. Uno al lado de la pileta del Club Huracán, así son las indicaciones. Claro. Calles de tierra, en esos días de lluvia, barro, cruzando por una tabla, zanjón, vereda de tierra, barro. Estoy por golpear, siento una guitarra y alguien que está tocando, y iba a golpear para preguntar, para comenzar yo. Y siento que el profesor le decía, dedos adentro, dedos afuera, apure la hierba. Y es que yo no buscaba eso, yo más o menos ya algo hacía. Claro. Así que no me quedé allí, no golpeé. Por ahí lo guardo como una nostalgia, haberlo conocido al señor. Después fui al otro y bueno, ya estaba con un atril, con las partituras, yo quería empezar a leer todo eso. Esos signos del pentagrama, que en definitiva son signos, ¿no? Que a veces se estudia guitarra por colores, por cifras, y la música es lo mismo, son símbolos, signos. Así que empecé así y después, bueno, de un tiempo. En esa época se empezaba estudiando, digamos, teoría y no se agarraba la guitarra hasta no sé cuándo. Teoría y solfeo. ¿La guitarra cuándo la podías tocar por primera vez? Y después de un año. Claro, okay. ¿Después de un año? Sí, después de un año. Una locura, ¿no? Bah, eran otras épocas. Y en esa época, bueno, el primer festival de Jesús María, que claro. Yo fui, tendría 13 años, no me acuerdo bien, el año 66, me parece. El auge del folclore, ¿no? El auge del folclore. El boom del folclore, sí. De la música argentina. Y allí escuchábamos los grandes artistas. Cosquín, Jesús María. Claro. Las Voces Blancas, los Andariegos, qué sé yo, Daniel Toro, Ariel Ramírez. Ahora, vos siempre tuviste como esta dicotomía dentro tuyo entre el gusto por lo popular, pero también el gusto por seguir internándote en el estudio del instrumento, claro. Y que eso tenía que ver con lo erudito, quizás. ¿Lo sí. veías como una dicotomía, como una especie de lucha interna o no? No, para mí era una sola cosa. Una sola cosa. Era un instrumento sonando de acuerdo a la música, a la partitura que uno quiera hacer. Claro. Siempre buscando el sonido de la guitarra.
Yo, bueno, tenía una afinidad con el folclore porque lo escuché de chico. Uno ponía la radio, vieja radio del mundo, esas radios grandes a válvulas, y allí escucho a las 10 de la noche a Eduardo Falú, y bueno, y descubrí esa guitarra, digo, me gustaría poder hacer algo de eso. Decirme... Bueno, Falú fue uno de los primeros justamente en incorporar conocimiento erudito a... tocar, como se tocaba la música folclórica, ¿no? Como claro, incorporó su talento, que fue un genio. Uh-huh. Y junto con Jaime Dávalos, bueno, hicieron las primeras canciones y usar la polifonía de la guitarra. Claro. Y encima cantando, que son dos cosas distintas al mismo tiempo, casi que fue. Sí, una sincronizar cosa, eso era complicado. Cosa... Tocanos algo, si te acordás, algo de lo que te enseñaban cuando empezabas con la guitarra, ¿no? ¿Con qué se empezaba? Bueno, yo era muy curioso. Las primeras piezas son básicas, ¿no? Básicas. Pero eran bonitas. Yo me sentaba en la cocina de... ¿Zamba de Vargas? No. Zamba de Vargas, la criollita santiagueña. A ver, vamos, no la vamos preparé a... para esto, pero a veces... Vamos a... Yo era audaz, diríamos. Me dibujé el diapasón de la guitarra para poder sacar la nota. Claro. Ya ahí, esto era ¿no? folclore, evidentemente, pero alguna clásica que te acuerdes de los clásica, comienzos. Bueno, de alguna fácil, ¿no? Uno empieza con esa... No, sí, bueno, el canto popular número 4 de Guastavino, que también tiene un aire, como diríamos... Folclórico. Para. Cosas que, digamos, que más se nota cuando tocas es la digitación, ¿no? La digitación que es tan complicada. Uno cuando empieza a tocar, toca así sin digitación, con dos dedos, el pulgar solo a veces. O... Sí, después vamos tratando de una forma de ordenar más artesanal, un poco, claro. ¿No? Claro, claro. Y explorando todas las variantes de la guitarra y las diferentes voces que tiene. Claro. Sí, es lo que se va buscando, ¿no? En el lenguaje del instrumento, cada cuerda tiene un sentido, un sonido, y bueno, es un poco eso. Después había un vals también que tocaba Alma Cruceña, un vals boliviano. Alma Cruceña. Un vals boliviano. Escuchemos un poquito. Thank you.
hermoso. Con esto vamos al corte. Y para la vuelta te quería pedir, y de paso nos vas contando, ¿no?, cómo siguió tu carrera, pero te quería pedir que prepares algo, ¿no?, de esa guitarra española tan hermosa, bueno, que es de alguna manera la influencia básica para la guitarra. ¿Cómo no? Vamos a un corte en Cuna de la Noticia TV y regresamos. CunaDeLaNoticia.com, donde nace la información, siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. CunaDeLaNoticia.com. Somos ABC Group, una consultora de marketing digital. Somos innovación, somos disrupción, somos transformación digital. Mutual de Camioneros 5 de Octubre, una mutual con respaldo nacional. Gestión Juan Chulit, Hugo Moyano, conducción. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Citratel, el sindicato de las telecomunicaciones, de tu lado siempre. Sindicato de Choferes de Camiones de la Provincia de Santa Fe. Gremio de la Federación Nacional de Camioneros. Juan Chulich, secretario general. Hugo Moyano, conducción. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario. Secretario general, Oscar Barrio Nuevo. San Luis 2145 Rosario. Bertolino Inversiones, más de 30 años haciendo crecer tus ahorros. Con sus nuevas oficinas, ubicadas en Corrientes 763, quinto piso, en el corazón de la City Rosarina. Regresamos del espacio publicitario aquí en Cuna de la Noticia TV, grabando como siempre desde las instalaciones de Plataforma Wox de Colón 1518 de la ciudad de Rosario. Plataforma Wox, el multiespacio donde podés sentirte vos mismo. Podés tener tu programa de radio, la 88.3, podés utilizar el excelente salón de usos múltiples que tiene el lugar, o también podés tener tu oficina. ¿Por qué? Porque hay un muy lindo coworking para trabajar solo o con amigos. Así que Colón 1518, Plataforma Wox. Ahora, momento para escuchar la segunda parte de este diálogo musical que manteníamos con Ricardo Peralta. Impresionante, ¿no? Se podría denominar esta obra el plañido de la guitarra, porque es prácticamente un lloriqueo, ¿no? Recuerdos de la Alhambra. Esta, la influencia de la guitarra, española en la guitarra. ¿Cuándo empezaste, Ricardo, a entrometerte más en la música española y en la influencia de la música española en la guitarra? Y tarde o temprano se llega, porque... Tarde o temprano. Uno generalmente empieza a estudiar la guitarra porque, bueno, ve el instrumento por la televisión o el grupo de rock que le gusta y consigue su instrumento, ya sea una guitarra acústica, eléctrica o española, y después a través de transitar por el camino de la guitarra define cuál va a ser su instrumento, que tienen técnicas distintas. Claro. O definen por ser un guitarrista que toca la guitarra eléctrica o que va a tocar guitarra acústica o la guitarra española. Y la guitarra española tiene un repertorio tan grande que, bueno, un poco la base. Para mí es la música española, que de allí viene, bueno, de la época de las obras para laúd, para vihuela. Claro, la proto-guitarra, digamos, ¿no? Los anteriores a la guitarra, justamente. Instrumentos anteriores a la guitarra. Eso trajeron los árabes de España y desde allí, bueno, los grandes laudistas o clavecinistas como Robert de Vizet, por ejemplo. Thank you.
preciosura. Giraste por todo el mundo, Ricardo. No solamente por Latinoamérica, sino por todo el mundo tocando la guitarra. Sí. El sueño del pibe. Algunas veces, es decir, yo trabajé mucho en la docencia. Uh-huh. Las últimas escuelas donde yo trabajé fueron la Escuela Provincial de Música, uh-huh, el Instituto Superior del Profesorado Carlos Gastavino, de acá de Rosario, uh-huh, la Escuela de Música de la Facultad, donde yo empecé a estudiar. De la Siberia. Donde me recibí y donde comencé mi primer trabajo. Estuve también en la Escuela de Arte de San Nicolás, uh-huh, Escuela 501, Escuela Provincial de Música. Y bueno, lugares donde pasé feliz mi vida con los alumnos, aprendiendo de ellos. Tengo por ahí algún papelito que algún niño de 10 o 12 años, mire, profe, compuso una canción, a ver, eran cosas hermosas. Y yo la guardé en mi caja de recuerdos queridos. Y que bueno, justamente por ahí también me gustó. Yo trabajé en todos los niveles, uh-huh, en edades, ¿no? Pero los niños como que, si van logrando una buena base, después es fácil que transcurran, claro, la vida con la guitarra. Ya no la dejan más. Me imagino cuando, cuando comenzaban los primeros alumnos, profe, quiero tocar una de los redondos, quiero... Sí, y bueno, a veces me una de los redondos. Motivaban a mí para ponerme a sacar algo y, claro, y bueno, y uno me enseñó a mí el hipo en la guitarra, porque yo le hice yo, la guitarra habla y hacíamos el primer contacto, viste, que las primeras clases, las cosas que puede hacer la guitarra, y el chico un día me dice, mire, profe, el hipo en la guitarra. El hipo. Muy bueno, bueno, y me preguntaba de... Sí, ¿no? De los lugares que giraste del mundo, ¿no? De Europa, de Latinoamérica. Sí, bueno, a través de conocidos y después por alguna cosa que yo conseguía estando allá, de tocar en algún conservatorio, hacer alguna clase magistral, claro, qué sé yo. Estuve ahí en Pamplona, en un pueblo cerca de Pamplona, donde los pueblos, ahí está el pueblo nuevo y el pueblo viejo arriba en la montaña. Y ahí he tocado en algunas iglesias, después, bueno. ¿Qué interpretabas allí? Bueno, algunas cosas de esas, como, cosas de esta, como Robert de Viseo, uh-huh, alguna pieza de Jean-Pierre Rameau. Mucho la música española y bueno, concertistas ya es demasiado grande el número de concertistas, uh-huh, el que nos dejó la base de la guitarra en todo el mundo fue Andrés Segovia, que gracias, uh-huh, a él la guitarra está en todos los conservatorios de música del mundo, claro, y después lo que discípulos de él, que eran John Williams, Julian Brim. Me nombrabas justamente antes de la nota a Juanjo Domínguez. Juanjo Domínguez, Juan Falú. Bueno, son guitarristas. Eduardo Falú, quiero decir. Bueno, Juan Falú es justamente. Claro, son guitarristas. El sobrino, ¿no? El sobrino. Con un talento y una personalidad que han hecho con la guitarra algo único. Es decir, uh-huh, la forma de tocar de Juanjo Domínguez. En eso, bueno, uno escucha un guitarrista y dice ese que está tocando. Debe pasar también en los grandes grupos de rock o en la guitarra eléctrica, que el que toca el instrumento identifica, ese es tal artista. Pero claro, Juanjo Domínguez tenía una forma de tocar, un estilo muy especial. Trémolo en tres cuerdas. Falú hacía trémolo en dos cuerdas, como ese pedacito. Y Juanjo Domínguez lo hacía en tres o cuatro cuerdas. ¿Te parece que nos despidamos con una obra de Falú? Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, sí, en este programa especial. Un pedacito del trémolo de. Sí, vamos con yo no preparé nada, discúlpame las desprolijidades. Vine para tener un encuentro encantado. Al contrario. De que el uno canal, de los programas más hermosos que tuvimos. El canal me reciba de verte a vos, al señor que está con nosotros y encontrarme un poco con la gente querida de la ciudad que. Estamos encerrados, no la estamos pasando bien. Es feo lo que está pasando con la pandemia. Con la pandemia. Uh-huh.
Yo cuando hablamos de que venga hace unos días dije que sí, digo, y después voy a ir, digo, y uno tiene ese miedo de salir, claro, hasta de subir a un taxi, o, pero bueno, es eso, ¿no? Entonces, nos despedimos, Ricardo querido, con un pedacito, bueno, de una hora de Falú. ¿Cómo no? Vos cuando sea me cortás. Dale. Gracias a vos, Antonio. Ha sido un gusto verte, compartir este momento. Y bueno, cuando mejoren las cosas, nos encontramos y tomamos algo. Y charlamos mucho más con de todo, guitarra. Con todo. Brindamos por la guitarra. La verdad que esto fue un encuentro natural y bueno, y salió lo que salió. Muchas gracias. Te agradezco mucho y mucha suerte. Te felicito por tu actividad. Muchas gracias. Final, amigos, para este primer programa del 2022, un programa en el que pudimos darnos un gusto y darnos un mimo al alma, y darles a ustedes también un mimo al alma, porque qué hermoso y qué mejor que escuchar a Ricardo Peralta, un eximio concertista de la ciudad de Rosario. Recuerden que las entrevistas que hacemos en este programa pueden verlas reproducidas así mismo luego en nuestro sitio web, cunadelanoticia.com, donde encontrarán además la mejor información sobre Rosario y la región. Nos vamos, nos despedimos hasta el próximo viernes a las 20 horas por Televisión Regional.